Honduras. Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén cuidando de su salud, tomando las medidas de bioseguridad y, por supuesto, desde luego, quedándose en casa. Soy Ángel Fabián Romero, docente del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Signo, del municipio de Trujillo, departamento de Colón. Hoy compartiré con ustedes el tema Interpretación de Imágenes y Comprensión Lectora. Va dirigida para los estudiantes de décimo grado. Espero que estén atentos y con muchos deseos de aprender. Bien, vamos a leer los objetivos de la clase. Número 1. Comprender la importancia que tienen las imágenes en los textos como medio de comunicación. Número 2. Identificar elementos importantes de las imágenes para comprender el mensaje. Número 3. Desarrollar estrategias de comprensión lectoras de diferentes tipos de textos no literarios para obtener información precisa y actuar conforme a la situación comunicativa. Iniciaremos el tema opinando acerca de las interrogantes. Número 1. ¿Las imágenes se pueden leer? Sí, muy bien, se pueden leer. ¿Cuál es la intención de la imagen visual? Excelente, transmitir información. Número 3. ¿Las imágenes pueden ayudarnos a comprender un texto? Por supuesto, exactamente. Seguidamente vamos a observar dos imágenes que se nos presentan. La primera es una pintura, una obra de arte realizada por Tiziano. Se llama Baco y Ariadna. La segunda pintura es un anuncio de Coca-Cola. Ahí están las botellas de Coca-Cola. Vamos a observar y luego a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es el propósito de las dos imágenes? Muy bien, informar. Número 2. ¿Cuál sería el tema de la primera imagen? Bien, ¿alguien dice que no entiende? Bien, es una pintura. Ok, y para ayudarles un poquito a entender, aparece una dama con un lienzo azul, ella es Ariadna, y aparece un gentil caballero con un lienzo rojo, que está lanzando algo hacia el espacio. Esa es una diadema de Ariadna, y esta, al ser lanzada en el aire, se convierte en una constelación. Ahí aparecen otros personajes, pero no vamos a describirlos porque ambos, todos pertenecen a lo que es la cultura grecorromana. Y si lo mencionamos, pues vamos a tomar mucho tiempo. El otro anuncio es de Coca-Cola. Vámonos con la pregunta número 3. ¿Qué tema trata la segunda imagen? Ok, si usted observa, ve dos latas de Coca-Cola, pero ¿cuál es el tema entonces? ¿Serán las latas? ¿Será el dibujo? ¿O quiere transmitir algo? Bien, muy bien. Ok, comenzamos a desarrollar el tema. Interpretación de imágenes. Además del lenguaje verbal, disponemos de otro vehículo de comunicación. La imagen no se expresa mediante palabras, sino que utiliza otro mecanismo para comunicar ideas, sentimientos u emociones. Eso es lo que transmiten las imágenes. Ahí podemos ver en la presentación una imagen. Esa expresa sentimientos. Esa expresa emoción. Pero desde lógico, esta es una toma fotográfica, es una imagen también. Y quiero aprovechar para explicar
que de todas las imágenes, la fotografía es la que más se acerca a la realidad. La fotografía, por excelencia, es la que simula más la realidad de la toma que se hace. La imagen nos habla mediante elementos gráficos. Esos elementos gráficos son líneas, puntos y formas. También nos habla a través de símbolos, colores y gestos. Para poder leer una imagen hay que saber observar y utilizar la intuición lógica, imaginación e interpretación. Existen tres funciones importantes en la comunicación de la imagen. Estas son la informativa, recreativa y sugestiva. La informativa ya muchos la descubrieron al comienzo. Es la función número uno de toda imagen, informar, transmitir información, comunicar algo. Está la recreativa, que a veces tiene otra función a través de dibujos que le fascinan y le gustan a los niños, incluso a los jóvenes. Dibujos animados, caricaturas, también son ilustraciones. Y de todas las funciones de la comunicación, la más importante es la sugestiva. ¿Por qué es la más importante? Ok, ya vamos a saber por qué. Porque pretende obtener algo de nosotros, no dárnoslo. La imagen publicitaria y propagandista tiende a que compremos productos o nos adscribamos a una actitud o a una idea. Entonces, por eso es la más importante, porque pretende algo del receptor. Hay una función proselitista en la imagen que trata de ganar adeptos para algo. Y esta es función primordial de algunas instituciones, marcas, hasta equipos de fútbol. En el área política, en el campo político, son utilizadas las imágenes para ir ganando adeptos, es decir, para ir ganando popularidad. Para leer críticamente la imagen, es importante tomar en cuenta dos aspectos. El primero, aspectos relacionados con el sentido de la percepción. Este está integrado a la vez por una interacción entre fondo-figura, la relación que debe haber en el fondo, la parte que está atrás de la imagen. Tiene que tener una relación con la figura que es la forma del dibujo. Número dos, tendencia a organizar los elementos de la imagen. Todos los elementos que forman la imagen, la forma como están distribuidos dentro del cuadro, del encuadre o de todo lo que es el dibujo o la obra de arte. Por ejemplo, cómo están distribuidos la luz, el color, relacionados con algunos materiales o componentes que aparecen en la obra. Si están muy a la izquierda, muy arriba, muy abajo. A eso se refiere la tendencia a organizar los elementos de la imagen que queden centrados. Número tres, tendencia a interpretar los estímulos perceptivos. Organizar a interpretar los estímulos perceptivos, la forma como el receptor puede interpretar. Primero percibe la información y logra la interpretación del estímulo de esa imagen, que algunos pues producen emoción, producen alegría, otras imágenes producen tristeza. Aquí vemos en la esquina una imagen de un chinguito animado. Una maestra le preguntaba a un niño de primer grado por qué hacía ese dibujo. Una casa, un papá, una mamá, un niño. Y la profesora se sorprendió porque miró a un niño arriba, atravesado o acostado, podríamos decir, arriba de la página. Y la profesora, muy curiosa e intrigada por el dibujo, le preguntó al niño que le diera una explicación por qué hizo ese dibujo así. Un niño de primer grado, imagínense. Y vino el niño y le dijo de que esa era la casa donde vive él con su mamá y su papá. Y que estaban paseando y jugando ahí por el área verde del solar. Luego la profesora le preguntó qué era el niño que estaba arriba sobre las nubes. Entonces el niño le dijo, ese es mi hermanito que ya se murió y desde allá nos está mirando, le dice.
Entonces, miremos aquí realmente la intención, el propósito de las imágenes. Primero, comunicar. Y aparte de la comunicación, puede transmitir un mensaje que puede ser de alegría, de tristeza, de pesar o transmitir cualquier sensibilidad al ser humano. Segundo aspecto se llama código comunicativo que intervienen en la imagen. Está integrado por código espacial, código gestual y escenográfico, código luminoso, código simbólico y código subliminal. Cada uno de estos tiene una pequeña explicación. Código espacial se refiere a cómo están relacionados todos los elementos que componen la obra, que puede ser una pintura, una fotografía o cualquier imagen o dibujo. Código gestual y escenográfico a los componentes que forman la obra. Código luminoso a la luz, que puede ser proyectada a través de una luz natural o una luz artificial. Está el código simbólico. Este es importante en los dibujos, en las imágenes o en las obras de arte. Se utilizan muchos dibujos como símbolo, representación de algo. No solo la ilustración, sino que va más allá de la ilustración. Como por ejemplo, a veces en algunos eventos se logra apreciar cisnes de color blanco y que aparecen dos en las bodas en especial. El símbolo del amor. Ese cisne representa la fidelidad. Lo mismo las palomas de color blanco, símbolo de la paz. Ahí el dibujo va más allá de la representación, actúa como algo simbólico o como que usted tenga una imagen en su casa de un padre o un familiar, para usted va a tener un gran valor y ese valor que usted va a sentir va a ser diferente al que va a sentir cualquier persona que logre observar la obra. Y está el código también subliminal. Aspectos a tomar en cuenta para interpretar y comprender una imagen, que puede ser una pintura o fotografía. Lo primero que tenemos que hacer es la descripción. Ese es el primer aspecto a tomar en cuenta. Debe de explicar brevemente el contenido de la imagen, lo que usted puede ver a través de su vista. Número dos. Debe tomar en cuenta los aspectos materiales, es decir, cómo está compuesta la obra, la textura, el soporte en la que está hecha la obra de arte, puede ser la fotografía, puede ser el dibujo o la pintura. La técnica utilizada y la textura, si es áspera, lisa, morroñosa, gruesa o delgada. Esos aspectos son importantes para comprender una obra de arte, para interpretarla. Luego, las formas. Las formas. La imagen está determinada por las líneas que son las que dan las formas y marcadas, que puede ser con líneas delgadas, suaves y líneas gruesas, o bien por el color que se encarga de darle forma a la imagen. En las pinturas o fotografía, en toda imagen, la luz es espacio pictórico. Parece tener luz natural o luz artificial, que esa puede ser una luz representativa o simbólica también, o imaginativa. Luego tenemos el color. El color está determinado por colores primarios, secundarios, complementarios, colores opacos o luminados o luminosos. Ahora conversaremos acerca de la comprensión lectora. Lo vamos a hacer a través de las siguientes interrogantes. Me gusta leer. Sí, algunos dicen que muy poco, pero otros dicen que sí. ¿Con qué frecuencia lo hago? Cuando estudio para mis clases, ¿qué actividades realizo antes, durante y después de la lectura para comprender el tema? Leer es un proceso constructivo, integrador, estratégico y metacognitivo. Constructivo porque es el lector el que va elaborando y participando en el proceso de la lectura. Es integrador porque se relacionan o se fusionan los conocimientos previos que ya tiene el lector con los nuevos conocimientos. Estratégico porque busca su propia manera o forma de leer. Metacognitivo porque el lector tiene que estar consciente de qué leer, para qué y cómo leer. Leer es un proceso global
que va desde los grafemas hasta el texto como un todo. Es mucho más que decodificar, traducir o reconocer palabras y frases. Es un proceso global que va desde grafema. Grafema son cada una de las letras que forman nuestro alfabeto. Y va a partir de ahí comienza, y no es solo decodificar, es traducir y reconocer palabras y frases. Es un proceso más general todavía. Decodificar una palabra solo es leerla, pero entender qué significa es un proceso más todavía. En el proceso de comprensión lectora, el lector llega a tener una estrecha relación con el contenido. Y ahorita vamos a considerar tres elementos fundamentales para la lectura comprensiva. Para eso se necesitan esos tres elementos. Primero, que haya un lector activo. Segundo, un texto. Y tercero, un contexto. Son tres elementos fundamentales que debemos de considerar para que haya una lectura comprensiva. Lector, texto y contexto. Ahora presentamos estrategias para mejorar la comprensión lectora. Primero, relectura, elaboración de esquema, utilización de imágenes, autocuestionario, uso de organizadores previos, subrayado, toma de notas y paráfrasis. Vamos a demostrar lo que hemos aprendido ahorita de estos dos temas. Definamos qué entendemos por imagen. Muy bien. Explique el significado de la expresión. Una imagen habla más que mil palabras. Siguiente interrogante. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para mejorar la comprensión lectora? Definamos qué entendemos por comprensión lectora. Muy bien, han aprendido y han puesto atención sobre este tema. A base de conclusión, vamos a recapitular lo más importante de este contenido. La imagen es una selección de la realidad perceptible a través de los sentidos, en especial del sentido de la vista. 2. De todas las imágenes perceptibles, la fotografía es la que con mayor fidelidad representa un hecho. 3. Los elementos esenciales que constituyen la imagen, tanto para la fotografía como para el dibujo artístico, son el punto, la textura, la forma, el volumen, el contraste y la fuerza del color. Siguiente. La comprensión lectora es un proceso global que va más allá de la decodificación. Es una interacción entre el receptor y el texto. La última. Para lograr la comprensión lectora tenemos que aplicar las siguientes estrategias. Relectura, elaboración de esquemas, utilización de imágenes, autocuestionario, subrayado y toma de notas, etc. Ahora vamos con el trabajo para realizar en el cuaderno y presentarlo a nuestros profesores. Observe la pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Identifique los elementos de las imágenes haciendo un comentario. Interprete la imagen, la Mona Lisa. Resuma en su cuaderno el tema comprensión lectora en 8 renglones máximo. Gracias. Y recuerden usar siempre las medidas de bioseguridad. Te queremos estudiando en casa.